beneficios que ha ofrecido el ferrocarril a México desde su construcción en el siglo XIX se reflejan en la apertura de caminos terrestres que aumentan la conectividad nacional y permiten una mayor circulación de productos y personas. Sin embargo, en la actualidad solo existen 3 rutas de pasajeros, ya que el resto se utiliza únicamente para el traslado de carga. Por ello, uno de los objetivos del proyecto Tren Maya es que los caminos ferroviarios puedan ser utilizados para fomentar la movilidad en el sureste del país. Desde que salió el proyecto, siempre he creído que sería lo mejor para la región, en todos aspectos. Primero, va a detonar el empleo, desde mi punto de vista. Segundo, vamos a regresar a aquella época dorada ferroviaria donde podía la gente también transportarse en ferrocarril. Está comprobado que el transporte ferroviario es más económico, es más seguro y es más factible, ¿no? Es la columna vertebral de todos los países. Y yo creo que para un maquinista, para un ferrocarrilero, el ver transformado lo que hoy tenemos en algo de primer mundo, siempre va a ser mejor. Yo le decía hace unos días a mi esposa que uno de mis mayores anhelos antes de retirarme es poder ser maquinista del Tren Maya. Mopech, soy originaria de Miguel Colorado, municipio de Champotón del estado de Campeche. Durante estos últimos meses del año estuve colaborando en la primera etapa del proyecto en desarrollo integral Tren Maya como parte del programa Nodos Territoriales del Instituto de la Juventud. Las actividades realizadas como parte de mi estadía van desde el mapeo de liderazgos juveniles hasta el desarrollo de diagnóstico de proyectos sociales e innovadores con incidencia comunitaria. Mi participación como nodo territorial en este proyecto ha sido una gran experiencia personal, la cual me ha permitido conocer e interactuar con la juventud de algunas comunidades de los municipios de Escárcega y Candelaria. Los jóvenes somos el cambio, sigamos transformando el sureste de México. Mi función como nodo territorial en el Tren Maya es visitar comunidades que tienen emprendimientos que se basan en la economía social. Actualmente, uno de los proyectos más interesantes para mí ha sido sobre la producción de miel orgánica, basándose mayormente en las actividades de cosecha y la creación de nuevas reinas. Me siento muy emocionado, ya que cada respuesta que nos han dado ha sido benéfica, ya que no solo traerá beneficios para la comunidad en sí, sino para el resto de la región del estado de Yucatán.